que pasa. Pues, amiguita. ¿Qué fue? Mira, yo te estoy cuidando. Porque está pasando alguna cosa aquí en el cementerio. Hay un tigre que está haciendo un desacato aquí. Y está bajo investigación. Tú lo que te quieres poner de fresco, yo me sé cuidar sola, tú eres loco. Muchacha, sé lo que estoy diciendo. ¿Qué tú me estás diciendo? Dime. Tú lo que te quieres poner de fresco conmigo, yo me cuido sola. A mí déjame tranquilo, ¿oíste? Yo te voy a vigilar aunque tú no quieras. A mí no me caiga atrás, te dije ya. Yo me sé cuidar sola. Bueno, si tú decides. Pues está bien, entonces. Yo es que ese tipo es fresco. Oye lo que me estás diciendo con ese tigueraje. Yo me cuido sola. Concho, viejo, la tipa está negada. ¿Qué está negada? Sí, viejo, uno va responsablemente que a cuidarla. Y veo que me salta. No, pues dale su banda, viejo, porque dime tú, si ella no quiere, dime tú. No es eso, viejo. Oye, la responsabilidad de uno. Y dime tú, que le pase lo mismo que está pasando aquí a ella. Una más. No, y eso, que nosotros estamos supuestamente reportados y que los seguridades aquí, que no estamos haciendo nada. Y tú ves, tú fuiste a cuidarla a ella y entonces ella viene con vaina que no y que no. Y entonces, dime tú. Imagínate la responsabilidad de uno, viejo. Ya, bro, ahora que tú hablas de responsabilidad, loco. ¿Qué fue? La puerta de la tumba la dejé abierta, la que me están cuidando. Ahorita se roban esos velones y tienen unos problemas, mano. Vale, ven. Ey, déjame la pistola. Voy a estar solo aquí. Diablo, loco, pero... ¿Qué fue? Está bien, porque tú sabes, cuando va para allá adentro y uno no sabe. Tú vas a cerrar una puerta y yo voy a estar aquí cuidando, bien. Kylie, ¿y tú qué hacías aquí? Tú sabes que hoy María cumpleaños. Ah, pero verdad, sí. Yo no me estaba cuidando de eso, ¿no? Ay, qué tristeza. ¿Y tú, pan de va? Ah, llevarle este velón a Facundo. Ay, Dios mío. Oh, hablamos ahora, ¿está bien? Está bien. Oye, ahora, di que trayéndole velones a Facundo después de todos los cuernos que le pegó. Och, después de tanta agua que le dio a bebé a María, ahora está dando gritos. Por eso es que dio castigo. Déjame darme una vueltica para allá adentro. Total, no estoy haciendo nada. Dios mío, pero esto está.
Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansado, cansado tan vacío. Ay, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Saludos. Dime. ¿Qué te digo? Cuidando la zona. Yo ni pensaba encontrarme contigo aquí. Pero yo te dije a ti que no me cuides, que yo me sé cuidar sola. Tú lo que te quieres poner de freco, rueda de ahí. Bueno, yo soy segura de aquí. Lo que pase aquí me pertenece a mí. Hasta que tú no salgas por esa puerta. Mira lo que te voy a decir. Dime. A mí no me va a pasar nada aquí porque yo lo que estoy barriendo. Así que rueda durísimo. Yo no quiero que tú me cuides. Yo me sé cuidar sola. ¿Tú no entiendes eso, eh? Pues bueno, amiguita. Yo voy a estar por aquí. Cualquier cosa, tú sabes ya qué hacer. Si me mito, rueda. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Wey, wey, wey! ¡Cuidado ahí! Viste, te lo dije, te estaba cuidando. Tú verás ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, párate ahí! Se me fue otra vez. Saludos. Ay, gracias. Mira, si tú no hubieras llegado, yo no sé lo que había pasado. Tú ves tanto que te lo dije a ti. Tanto. Si me voy a llevar de ti, ¿quién sabe qué había hecho contigo? Gracias, gracias. Mira, no vuelvo más nunca. Yo espero. Uno le dice la cosa y no se llevan de uno. Maca, ¿y el compañero mío?